Mi nombre es Ana María Incapié. Mi empresa se llama Fumes, Fumigación y Extintores. Llevamos un año en el mercado. Nuestro trabajo es recargar, hacerle mantenimiento y venta de extintores y fumigación. Estamos enfocados en las unidades residenciales, empresas, colegios. El significado que ha tenido para mí y para mi empresa el proceso del MBA ha sido una bendición. Hacer parte de este proyecto, por todos los cambios que tuvo la empresa, por los cambios que tuve yo también como gerente, como persona. Fue un proceso de aprendizaje muy grande, el cual no lo había tenido. No soy muy buena conversando, ni hablando, ni... Y fue de lo mejor, el mejor aprendizaje, al punto de llegar ya a poderle decir tantas cosas a los socios, hacerles entender procesos y ideas, cosas que ellos no entendían, pero que ya en el nivel que yo estaba ya de conocimiento, les podía hablar a ellos con mucha propiedad de las cosas. Eso fue un gran aprendizaje para mí, esas clases de liderazgo. La empresa de nosotros, comenzamos 4 personas. Nosotros éramos el esposo mío y yo, los del conocimiento, los de la experiencia. Las otras 2 personas entraron como sociedad. Y en este año que llevábamos con ellos, no pudimos entendernos ni llevar a cabo muchas cosas que me enseñaban a mí y yo poderlo poner en práctica en la empresa, no. O sea, no entendieron el rol de una empresa, el compromiso tan grande que es una empresa. Entonces, en agosto decidimos terminar la sociedad. Y las decisiones pues las tomamos en conjunto, porque él es el que se encarga más que todo de la parte operativa, entonces él y yo de la parte administrativa, entonces ahí nos complementamos las decisiones. ¿Qué es lo más favorable para su área y qué es lo más favorable para el área administrativa? La toma de decisiones nos ha ayudado los procesos contables, los costos y toda la asesoría que nos han dado los consultores del MBA. Ya gracias a esos procesos nos damos cuenta si es factible contratar personal o si ese personal que tenemos, si está llevando a cabo bien los procesos, si se está gastando el material que debe. Entonces, gracias a todo ese conocimiento, ya podemos tomar decisiones y ver si la empresa va por el camino que es. Yo no tenía conocimiento. Un ejemplo, en una unidad residencial, yo cuánto material me gastaba, cuánto me costaba, no tenía conocimiento de eso. Ahora, gracias a los procesos, me doy cuenta qué material se gastan en una recarga o en un proceso de fumigación. Si es factible el valor que yo ya le doy a ese servicio, porque antes uno daba un precio y no sabía si iba a ganar, si iba a perder. Ahora sí tengo ese conocimiento. Ahora sé en estos momentos que el servicio que yo doy sí me deja utilidades, porque antes no sabía. Era un valor que uno le daba mediante algunas sumas y operaciones, pero no realmente si ese servicio sí iba a ser factible en ese valor que yo le iba a dar. El impacto más grande que ha tenido el proyecto MBA en mi empresa es poder saber y poder tener ya una empresa en una dirección de organización, de orden,
que antes no se manejaban.